Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de modelación epidémica. En esta ocasión necesitamos ya hablar en general del parámetro R0 del número reproductivo básico. Y necesitamos algunos ejemplos de cómo se calcula. El día de hoy vamos a revisar la versión jacobiana, digamos, del cálculo del R0 y ya, ¿no? La idea va a ser que calculemos escribamos la matriz jacobiana y vamos a darle imponerle condiciones de estabilidad. ¿Para qué? Para obtener mediante esas condiciones de estabilidad una cosa que podamos comparar con 1, y esa cosa que podamos comparar con 1 va a ser nuestro candidato a ser el R0. Vamos a poner algunas restricciones generales para que de veras sea el R0 y no sea algo falsón, ¿no? Entonces vamos a hacer un poco, ese es el plan para el día de hoy. Vamos a usar algunos de los ejemplos que vimos la vez pasada. Entonces vale la pena estar recordando un poco de qué van esos modelitos. Pero bueno, es un poco el plan para hoy. En la siguiente sesión lo que vamos a tratar de hacer es con esa información, con qué pasa cuando nos falla ese acercamiento, ¿no? Es decir, qué pasa cuando tratamos de acercarnos al R0 vía el jacobiano, pero no podemos comparar con el menos 1, ¿no? Que no nos salga. O bien que nos salga algo que no corresponda con el principio de qué cosa es el R0, ¿no? En este caso, pues el número de casos secundarios, por ejemplo. Entonces, esas cosas, pues tenemos que revisarlas, ¿no? Entonces, vamos al pizarrón. Ahora sí, al pizarrón. No se dejaba. Ok, entonces vamos a hablar hoy de ¿cómo calculamos el parámetro R0?
versión o vía jacobiana, digamos. La idea es, les digo, calcular el jacobiano y pedir que el equilibrio libre de enfermedad sea sea estable, ¿no? Y a partir de eso vamos a construir el R0. Ahora, ¿qué le vamos a pedir al R0? Primero, que R0 es no negativo para parámetros no negativos. Entonces vamos a suponer que los parámetros que nos interesan son puras tasas positivas. Entonces a partir de ahí ya sabemos o ya intuimos más o menos qué podemos esperar. Ok. ¿Qué más? Ok, es no negativo. R0 debe ser 0. R0 debe ser igual a 0 en ausencia de transmisión. Y R0 sigue siendo el número de infecciones secundarias. Si en algún momento costara trabajo y hacer esa interpretación del R0 como cantidad de infecciones secundarias, entonces probablemente estemos haciendo algo mal, ¿no? Ok, vale. Entonces vamos a tomar el ejemplo de un modelo SIRS, es decir, S va a ir a dar a los infectados que se recuperan y hay una proporción de recuperados que vuelve a ser susceptible. ¿Esto con qué tasas? Vamos a tener que lambda, S punto es igual a lambda, que son nuevos individuos, menos Q beta S I. Esta, pero con un carrier, ¿no? Perdón, ahí me estaba equivocando. Entonces los portadores se vuelven infecciosos y van así, ¿no? Entonces este modelito con un carrier, ¿cómo eran las ecuaciones? Aquí lo tengo. Teníamos esto. A ver, los nuevos individuos son lambdas
teníamos una tasa alfa. Ese punto es igual a esto menos alfa SI. Esos van a ser los que van a ser los carriers. Pero también los mismos carriers son infecciosos. Entonces tenemos S por I más QC menos mu S más rho R. Los carriers son beta S por I más QC menos eta más gamma más mu por C. Y punto van a ser eta C. Y me equivoqué. Estos son alfa. Eta C. Que son los carriers. Menos beta más mu. Por I. Y R. Son los betas I. Más gamma C menos mu más rho por R, ¿no? Entonces calculamos la jacobiana. Primero, ¿quiénes son los puntos de equilibrio? Y ojo, aquí para hacer el cálculo del R0 nos va a bastar el equilibrio libre de enfermedad. Para el equilibrio libre de enfermedad es cuando todo se hace en cero, ¿no? Entonces, pero no tenemos infecciones, entonces tampoco tenemos carriers, ¿no? Entonces este es 0, 0, 0. ¿Y qué pasa con la S punto, ¿no? Entonces, si I es 0 y C es 0, esto se va a ver al mago. Y la R también, ¿no? Entonces nos queda que lambda menos mu por S es igual a cero, ¿no? O bien que lambda es mu por S, o bien que S, si quieren estrellita, es lambda sobre mu. Ahí está, ¿no? Entonces nuestro equilibrio libre de enfermedad, que le hemos estado consistentemente llamando E0, es lambda sobre mu, 0, 0, 0. ¿No? Alrededor de este, de este punto de equilibrio, la jacobiana del sistema se ve de la siguiente forma. Tenemos menos mu, menos Q alfa S estrellita menos alfa S estrellita rho 0 0 0 Q alfa S estrellita menos eta más gamma más mu alfa es estrellita y cero. Aquí tenemos eta gamma menos beta más mu y beta. Este es cero y este es mu más rho menos, ¿no? Menos mu más rho. Ok. Ahora vamos a hacer algo. Fíjense que vamos a hacer el polinomio característico. Acuérdense que es el determinante de la J
E0 menos lambda veces la identidad, y esto es el determinante de menos mu menos lambda la rho 0 0 la, y aquí en el menos mu más rho tengo también una menos lambda. ¿Por qué me interesa eso? Vamos. ¿Cómo calculamos el determinante? Pues lo desarrollamos por menores, ¿no? Entonces me va a quedar menos mu menos lambda por el determinante de q alfa s estrellita menos bla y 0, 0, no 0, 0, k eta gamma lo que sea, y hasta acá tengo menos mu más rho 0, 0 menos lambda, ¿no? Y este menos lambda me faltó también, ¿no? Es esta parte de aquí con el menos lambda correspondiente en la diagonal, ¿no? Entonces el determinante de este lo desarrollamos usando este último, y me va a quedar que es esto menos mu menos lambda por menos mu más rho menos lambda por el determinante de una matriz J1. ¿Que quién es la J1? Es esta. Amarilla. Menos lambda veces. El determinante de esta menos lambda veces la identidad, ¿no? Ok. Vale. Entonces, fíjense cómo. Bueno, ahora esto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que un valor propio va a ser lambda igual a menos mu, ¿no? Porque tengo que menos mu menos lambda igual a cero, entonces lambda igual a menos mu. Y del otro lado vamos a tener que mu, que lambda, perdón, es igual a mu más rho. No, menos mu más rho. Entonces tenemos dos valores propios ya, cantadísimos, que además son menores que cero. Me basta hacer el análisis para esta submatriz, para la J1. Perdón, aquí sería J1 menos lambda veces la identidad, ¿no? Entonces, esa J1, ni siquiera vamos a hacer el cálculo, vamos a ver qué pasa con la. O sea, es una 2 por 2, ¿no? Entonces vamos a hacer el criterio, vamos a usar el criterio del determinante y la traza, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos con eso? Bien. Déjenme copiar la matriz de este lado. Entonces nos quedamos con una J1 que es Q alfa S estrellita menos eta más gamma más mu eta alfa S estrellita menos beta más mu. Ahí está, ¿no? Entonces esa es nuestra J1. Y
queremos que la traza de J1 sea menor que 0 y el determinante de J1 sea mayor que 0, ¿no? Entonces vamos a hacer esta de acá. Tenemos que Q alfa S estrella menos eta más gamma más mu, todo esto por menos beta más mu, menos eta alfa S estrella sea mayor que cero. ¿Ok? Ahora, ¿qué más podemos hacer acá? Entonces esto es que Q alfa S estrella menos eta más gamma más mu son mayores que eta alfa S estrella sobre beta más mu, ¿no? Y se llevaron un signo menos por acá. Ajá. Luego. Esto significa que Q alfa S estrella más eta alfa S estrella sobre beta más mu es mayor que menos eta más gamma más mu. Y luego dividimos todo entre eta más gamma más mu, perdón, sí, ya, esto, y ya tengo eta más gamma más mu por beta más mu, y esto es un 1. Entonces ya tengo algo que es comparable con 1. Tengo algo que además es positivo cuando todos los parámetros son positivos, ¿no? Y cuando la condición inicial de S esta es esa estrellita, en este caso es esto que es positivo, ¿no? Ok. ¿Qué más? ¿Qué más pedimos? Que fuera positivo, que fuera cero si no había transmisión. Eso no está completamente garantizado, pero échenle un ojo. Y que lo pudiéramos describir como infecciones secundarias, ¿no? ¿Quiénes son eta más gamma más mu en nuestro modelo? Entonces, eta más gamma más mu son los que dejan de ser portadores, ¿no? Y Q alfa son los nuevos portadores, ¿no? U por alfa. Los nuevos infecciosos son eta y
Los que se van de las infecciosas son beta más mu, que son estos de aquí, ¿no? Los beta más mu y los que ya se fueron de los carriers, y eta por alfa, que son los que son los nuevos infecciosos, ¿no? Entonces, efectivamente, lo podemos interpretar como una como un número de infecciones secundarias, ¿no? Entonces, este cuatecito de aquí es nuestro RC. Ahí está. Ok. Aquí debí haber volteado la desigualdad cuando pasé el este con el menos. Se voltea la desigualdad. Y ahora sí nos dice que si es estable, entonces R0 es menor que 1. Ahí está. Esa es la idea general, ¿no? Ok. Ahora déjenme recordar nada más. Bueno, busquen en sus libros de álgebra el criterio de Ruth-Hurwitz, porque lo vamos a usar en el ejercicio que sigue. Este es en un modelo CIR con asintomáticos. Ya no voy a reescribir las ecuaciones, eso revísenlo. Ahora, nada más, acuérdense, este es susceptibles, expuestos. Los expuestos pueden ser asintomáticos, infecciosos, y cada uno de estos tiene una tasa de remoción, ¿no? Este es con tasa alfa. Esta de aquí es con tasa beta. Creo que beta le puse a las dos. A ver. Vamos a ponerle este. Pasa a ser asintomático con una P eta, y los que no con 1 menos P eta, o al revés, ¿no? Los que sabíamos eran los sintomáticos, que era la P eta, y 1 menos P por eta era el otro. Y beta es la tasa de remoción desde los infecciosos, y gamma es la tasa de remoción desde los asintomáticos. Entonces, aquí otra vez, si tenemos tasa de nuevos individuos y tasas de mortalidad en todos lados, nuestro equilibrio libre de enfermedad se va a ver nuevamente como lambda sobre mu 0, 0, 0, 0, ¿no? La jacobiana en E0 se ve de la siguiente forma. Tenemos menos mu 0 menos alfa S estrellita. Este de aquí es el S estrellita. Menos Q alfa S estrellita 0, 0 menos eta más mu, que la eta es esta de acá, todos los que se infectan, beta S estrellita, no, alfa S estrellita, y Q alfa S estrellita 0. 0, rho, eta, no, P,
No tengo ningún error. P eta menos beta más mu. 0 y 0. 0. 1 menos P eta. 0. Menos lambda más mu. 0. 0, 0, alfa, gamma, menos mu. Entonces, lo mismo que el anterior, vamos a desarrollar el determinante de JE0 por menores, ¿no? Entonces vamos a tener, perdón, JE0 menos lambda veces la identidad. Esto es como menos mu menos lambda por menos mu menos lambda, que son este de aquí y este de aquí, ¿no? Entonces nos queda cuál. Esta matriz que ya, con la que sí tenemos que lidiar, ¿no? Y esta va a ser nuestra J1. Y esto por el determinante de J1 menos lambda veces la identidad. Entonces, aquí ya tenemos dos raíces que son menos lambda. Es una repetida, digamos. Pero ambas son menores que cero. Entonces, para lograr que el equilibrio libre de enfermedad sea estable, pues basta que pongamos condiciones sobre la J1, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo se va a ver esto? Vamos a ponerlo en otra página. Es el determinante de J1 menos lambda veces la identidad, que es menos eta más mu más lambda alfa S estrella Q alfa S estrella P eta 1 menos P eta menos beta más mu más lambda 0, 0 y menos lambda más mu más beta más lambda, ¿ah? Igual a 0, ¿no? Ese es el polinomio que andamos buscando. Pues como es una de 3x3, por eso necesitamos el criterio de Root-Hurwitz para ver cuándo tenemos valores propios que nos den la condición, ¿no? Entonces, escribimos este determinante y nos quedamos con en eta más mu más lambda por beta más mu más lambda por gamma más mu más lambda menos 1 menos p eta q beta s estrellita alfa, perdón, alfa s estrellita por beta más mu más lambda menos p eta alfa s estrellita, perdón, por gamma más mu más lambda, todo esto igual a cero. Y tenemos aquí un término cúbico
varios términos con una sola lambda y un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, en general tenemos un polinomio de la forma lambda cúbica más algo lambda cuadrada más algo lambda más algo igual a cero. Y para que cumpla el criterio de Ruth-Hurwitz, pues tenemos que jugar con eso. Entonces, A1 es igual a alfa más mu más gamma más mu más eta más mu. A2 es igual a alfa más mu eta más mu más alfa más mu gamma más mu más gamma más mu eta más mu menos 1 menos p eta q alfa s estrella menos p eta alfa s estrella. A3 es alfa más mu por eta más mu gamma más mu menos mu más alfa 1 menos p mu más beta, perdón, 1 menos p eta q alfa s estrellita menos gamma más mu p eta alfa s estrellita. Entonces, una de las condiciones del criterio de Ruth-Hurwitz es que la A3 tiene que ser positiva y que el producto de A2 y A1 tiene que ser positivo. Pero si A3 es positivo, entonces podemos arreglar esto de otra forma, ¿no? Perdón, aquí me estoy equivocando con las alfas. Estas no son alfas, sino betas. Estoy volteando los parámetros. Beta. Beta. Este sí es alfa y este sí es alfa. Este es beta. Mu más beta. Ahora sí. Ok. Entonces vamos a reescribir esto por acá. Si A3 es mayor que 0, tenemos beta más mu por eta más mu por lambda más mu mayor que mu más beta 1 menos p n q alfa es estrellita más gamma más mu p eta alfa s estrellita. Y dividimos todo entre 1, ¿no? Todo entre esto de aquí. Entonces, esto se va a ir a ver al mago. Mago.
Este es un 1 y acá es beta más mu se va con un beta más mu. Nos queda 1 menos p por bla sobre eta más mu por gamma más mu. Y esto se va a ir el gamma más mu. Y nos va a quedar beta más mu por eta más mu. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos esta condición. Que sea menor que 1 cuando el equilibrio libre de enfermedad sea estable, ¿no? Y eso que nos está diciendo que este es un buen candidato para el R0, que es positivo con los parámetros positivos, que se anula cuando no hay enfermedad, y que qué pasa con el cuando no hay transmisión, ¿no? Cuando la tasa de transmisión es esta alfa, entonces está anula a los estos. Y lo podemos efectivamente ver como la tasa de los que se van a los que no tienen síntomas, los que sí tienen síntomas, y la salida de las dos cajitas, digamos, ¿no? Entonces sí son, sí los podemos escribir como casos secundarios, ¿no? Entonces son dos modelitos donde podemos usar ese acercamiento para calcular el R0. Entonces la próxima sesión vamos a empezar dando un modelo que es el de la gripe aviar en una población de aves domésticas y una de aves salvajes, y vamos a ver que allí nos va a fallar el criterio del jacobiano. Y vamos a introducir el criterio de la matriz de siguiente generación, ¿no? Por el momento, dejémosle aquí con este cálculo y nos vemos en una siguiente sesión.